no juego yo a pasar el rato nada más. Por ahí dicen que si vas, pues ve con todos, si no, ¿para qué vas? Arturo Carmona sin duda ha dado de qué hablar tras su participación en el reality La Casa de los Famosos. Y es que además de ser tremendo galanazo, el actor ha brillado por la tremenda labia que se maneja. Pues ya algunas integrantes del reality han caído rendidas a su encanto. Es por ello que aprovechando la dinámica de preguntas y respuestas que planteó su hija Melanie Carmona, el público no dudó en cuestionarla sobre los romances de su papá en el reality. Con esta pregunta, ¿qué piensas de que tu papi se esté enamorando adentro de la casa de los famosos? Pero su respuesta fue lo que más nos llamó la atención, pues contestó haciendo unos gestos que dejaron con más dudas a sus seguidores. De saber su opinión al respecto, ya que no sabemos si fue por desagrado o porque el tema no le interesa. Porque muy bien se podría interpretar como si es que le valieran los comentarios hacia su padre. Y es que aunque Arturo comenzó a coquetear con Aileen Mujica y hasta se dieron un beso en un juego de verdad o reto, el actor también comenzaba a tener algo con Dania Méndez. Y en los últimos días hasta han hablado del tema, quedando en un acuerdo, él no coquetearía más con Aileen si ella tampoco lo hacía con Pepe. Pese a esto, el ex de Alicia Villarreal le reveló al rey grupero que quien realmente le gusta es Osmariel. Así que nos van a volver locas. Y no solo eso, sino que en otra conversación con Aristeo y José comentó que estaba molesto con Dania por no respetar su acuerdo y no quiere lastimar a nadie ni salir lastimado. ¿Qué opinan de esto el público? ¿Creen que las chicas lleguen a agarrarse de los chongos por un hombre? Lo cierto es que para no crear más incomodidad en la convivencia diaria, Aileen y Dania ya hablaron sobre Arturo. Y la actriz le comentó a la estrella de Acapulco Shore que no tiene problemas en que ellos coqueteen o tengan algo, pues ella ya sintió que no está realmente interesado en ella. Y en días pasados hasta lloró al darse cuenta de ello. Pero como bien dicen, a rey muerto, rey puesto, Arturo ya se cambió el cuarto donde duerme Dania Méndez y hasta le hace masajes en los pies por la noche. Pero bueno, en otros temas se chismeó que Alfredo Adame volvió a mostrarnos sus dotes como cinta negra. Desde el suelo, pero se defendió. Y en medio de todo el alboroto salió a aclarar nuestras dudas sobre su desgracia. Pero si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles.